Así que pero vean Sensei, la mana. Vos no la ves ahorita, Sensei, que tu bando de ancha está bien. El concepto bien del para los que no sepan, estos juegos están inspirados en el concepto de que la acción es en modo stealth, andar de escondidas. No es enfrentamiento frontal a, o sea, que, al adversario. Que sale así calladito. Sale por detrás uno y le ensarta. Parte de la película así es. Objeto. El cortopunzante. El parecido físico es asombroso con el principal. Salen unos efectos especiales, te voy a decir, para una película sin presupuesto, bien decentes. Salen unos robots gigantes, a ver, unos mechas. Wow. Unos mechas que vos decís, ey, para ser alguien que no tenía pisto para hacerlo. Y hoy ellos están esperando que alguien les consiga más pisto. Y unos mechas no salen, ey, ¿qué están haciendo? Bueno, ellos aparecen atrás de la ventana así, y mechas keep stealth. ¡Ay, va! ¡Este es el vecino! Y a pesar de ¡Lanito de atalar la comida! ¡Soy mamá! ¡No ve que estoy filmando la movie! ¡Mamá, ya le dije! ¡Me traes steak! ¡Mamá! ¡Que no ve que estoy stealth! Bajarla. Pero no dice ¡Hello, happy day! ¡How are you! Todo mal inglés. O sea, una película en inglés hecha por italianos de un concepto japonés. Perfecto. Este es el mundo global en que vivimos. Y sin permiso de los japoneses. Sí, un mundo global esférico. Y esférico.